Señores, esto se puso bueno y tenemos cosas más bacanas, ¿sí o no? Claro que sí, porque la siguiente participante viene desde Bogotá y tiene formación en jazz clásico. Harold, ¿sí? Cuéntanos su historia. La historia de ella es buenísima porque el folclore la posee, le encanta, ¿sí o no? Sí, me encanta. Y entonces, ¿con qué propuesta tienes aquí? ¿Vienes a cautivar a todo el público? Bueno, vengo a cantar un tema tradicional que se llama La Verdolaga, pero con un arreglo de jazz, así, tranquilito. ¿Y eso, ¿y eso cómo suena? Pues como esta música tradicional no tiene armonía en sí, porque son tambores y pues digamos que son cantos responsoriales, entonces pues decidimos ponerle una armonía yacera, por decirlo así. Yo quiero escuchar eso ya. Bueno. Entonces, vaya, para el escenario de los sueños. Y ahí la vemos, Ana Milena. Entonces, fuerte el aplauso, amiga, para que la apoye. Vamos a conocer más de su historia. La música representa para mí mi vida, mi quehacer, mi trabajo, mi futuro y mi presente. Representa todo lo bonito que puede existir en mí. Bueno, vine a disfrutar el calor de Barranquilla, aprender de los maestros, a compartir, a conocer gente y a gozar todo. Recibamos con un fuerte aplauso a Ana Milena Lozada Bella. Ella representa la Pontificia Universidad Javeriana. Ella interpreta La Verdolaga. Bueno, yo les voy a pedir un favor. Lo que voy a cantar ahorita es un canto responsorial. Entonces necesito que me ayuden con unos coros, que solo dice: por el suelo. Y yo les digo cuándo lo tienen que cantar. ¿Sí? ¿Me ayudan? Perfecto. Y es bonita y la verdolaga por el suelo. Y es bonita en la verdolaga.
suelo, tus lindas declaraciones, la verdolaga. Por el suelo, niño blanco, no me olvides, la verdolaga. Por el suelo, tus lindas declaraciones, la verdolaga. Por el suelo. Gracias, muchas gracias. Wow.